hambre tengo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué hacéis? Hola. ¿Qué pasa? ¿Y esas caras tan largas? No. Al verte. Yo estaba durmiendo. Pues yo no me alegro al verte. Aprende a hablar, ¿no? Que eres muy feo. Voy a coger un sándwich. Este me gusta. Bueno. Hola. ¿Pero qué? ¿Me echabas de menos, hermanita? ¿Qué haces aquí tú? Siéntate, por favor. Cerrad las puertas. No pueden verme aquí. Pues hay ventanas. ¿Qué haces aquí? ¿Nos he secuestrado? ¿Por qué? Yo no quiero morir tan pronto. Me das miedo. No he venido a hacerte nada malo. Al contrario. He venido a rescatarte. ¿Sabéis quién es? ¿No me recuerdas? Yo sí, es decir, que yo sabía, él sabía de tu existencia, pero no sé si te ha reconocido. Soy Tai. Hola. Ya sé que eres Tai. Siéntate, por favor. Hola. ¿Qué le pasa? Esto hola, es muy ¿qué raro. Pasa? ¿Qué pasa? Nada, deberías... ¿Quién es este? Tai. Soy Tai. Hola, me gusta tu chaqueta. Igualmente. Vale, tú... Siéntate, hermanita, tenemos mucho de lo que hablar. Pero, ¿por qué nadie habla? Siéntate. No, pero no va a entrar... ¿Quién se ha tirado un pedo? ¿Quién se ha tirado un pedo? ¿Ha sido el de atrás? Yo no he sido. Esto es serio, no por favor. No nos vas a matar, ¿verdad? ¿Y qué haces aquí si te están buscando justamente aquí? He conseguido escaparme. Eso ya lo sabemos. ¿Y te has quitado el microchip? ¿Sabes cómo quitarte el microchip? Sí. Quiero hacer lo mismo contigo para que podamos huir de este sitio. ¿Y por qué tú querrías huir conmigo? Porque este no es buen lugar para ti. No. Algún día sabrás por qué hice todo eso. Bueno, y... Vale, sí, fingiré que te conozco. Digo que sí, que voy a escapar contigo. ¿Puedes dejarlo salir? ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? Ah, es que este chico puede cambiar de forma. A veces cambia de forma chica. Es como Ditto, el Pokémon ese raro. Sí, es algo muy esto es muy extraño. ¿Hay algo que me haya perdido durante estos últimos... Bueno, durante todo este tiempo? Ese chico me cae muy mal. ¿Quién? ¿Este de aquí? No. ¿Quién? No, nadie. No, broma. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué está pasando aquí? Creo que esto es un poco peligroso que estés igualmente aquí. Si te tienes que ir con él, el que te cae antes de que venga el director. ¿Por qué quieres que me vaya? Hola, ¿cómo estás? Bueno, para alguien que se puede ir, aprovecha. Lili. Pues, sí. Siéntate aquí, yo soy Marshall. Encantada. Sí. Marcia. A ver, lo diré muy claro. Quien toque a mi hermana, se las verá conmigo. ¿Entendido? Nadie me ha tocado. ¿De qué te ríes tú? Mira. ¡Deja de cambiarte de forma, estúpido! No ¡toma! Bueno, a ver... Mira. ¿Qué? Le acaricio el pelo, mira. ¿Y qué? La verdad es que es inmortal. Tampoco le vas a hacer nada. Estaros quietos, chicos. A ver, hermanito... igual a mí... yo no quiero irme. ¿Cómo que no quieres irte? No, he encontrado amigos y he encontrado... bueno, ese no es mi amigo, ¿vale? Ese es un tío raro. Que ese chico es cambio a veces de forma, no puedo controlarme bien. ¿Puedes convertirte en lo que quieras? En lo que quiera. Conviértete en un cangrejo. Eso es imposible, nunca lo he probado. Sería muy hazlo. Complicado. Pero no sé si podría, es algo muy raro. ¿Quién es este señor? El hermano de Chucky. Es mi... El que se escapó. ¿Qué? No, ¿en serio? Sí, puede desactivar chip, pero no quiero irme si no es con ellos. ¿Qué haces? Porque tiene forma de persona. No sé, esto es no muy extraño. No sé si lo he conseguido, no lo tengo muy claro. Hermanita, basta ya de tonterías. Tú y yo nos vamos él de inmediato. Él no es mi amigo, ¿vale? Nos tenemos que ir. ¿Por qué? Yo no quiero irme en contra del amor y
¿Quién es tu amor? Nadie. Dímelo. ¿Por qué quieres saber eso? Soy tu hermano, tengo derecho a saberlo. Nadie. Está bien, de aquí no nos vamos ninguno hasta que no sepa quién es el novio de mi hermana. ¡No es mi novio! ¿Lo habéis entendido o no? No tengo ningún novio. Exacto, me ha rechazado. Pero no sé, no es nada malo, es decir, mejor así. Perdonad, a veces no controlo mis ataques de ira. Y se puede teletransportar el otro día. ¡Chicos, lo he conseguido! ¡Soy un cangrejo! A partir de ahora te llamarás Sebastián. ¡No se vayas! ¡Que le pueden romper! Se ha ido. Si se va muy lejos, este no vuelve. Microchip lo puede... No, este no vuelve. ¡Oh! Lo ha pillado. Ese ya no vuelve. Bueno. No ha muerto. ¿Quieres que te pase eso, hermanita? No. ¿Quieres que algún día salgas sin querer con tu supuesto novio a dar una vuelta? ¿No os acordéis del chip y explotéis en mil pedazos? ¿Eso es lo que quieres? ¿Cómo vamos a olvidar que podemos explotar y que no podemos salir de aquí? Yo te quitaré el chip. A ti y a nadie más. Así que ven conmigo. ¿Te has unido a una banda o algo por el estilo? No hagas preguntas. ¿Hay más gente como nosotros? Ya lo sabrás cuando estés fuera. No te estarás uniendo a villanos. Despídete de todo el mundo. ¡Que no quiero! Y además aún no he visto a Dana, no la he visto. No te acerques a ella. Wow. Ven conmigo, hermanita, quiero hablar un momento contigo. Tengo super fuerza. Yo también tengo, mira, yo también puedo encender fuego como tú. No sirve para nada contigo, ¿no? Te estás ardiendo un poco, hermanita. No me hace absolutamente nada, así que no te cortes. Ayúdame. ¿Para qué? ¡Aléjate, Lili! Sí. Además es peligroso, si te pilla el director puede volverte a atrapar. Deberías ven irte conmigo. Y ya planeamos esto mejor, las cosas solo así. Solo quiero hablar un momento contigo. Porque hay un viejo aquí. Harry Potter. ¿Qué hace? Creo que se ha equivocado, señor. Harry Potter estaba aquí no en es, Hogwarts. Ven aquí, hermanita, quiero hablar contigo. Pero puede venir el director. No te preocupes, solo será un minuto. A ver, tenemos que salir de aquí. ¿No ves que aquí no estás segura? Pero es la impresión segura que quieren darte. No estás segura, vives en una cárcel. Pero si ¿qué está pasando? Estudiamos... El director. ¿Qué pasa? ¿Este quién es? Dios, es gilipollas y no sabe que eres el que se escapó. Espera un momento. Nadia, siento que alguien me ha tocado el cerebro. Como si me faltaran recuerdos. ¿Puedes hacer eso, hermanito? ¡Tu cara! Calla. ¡Tu cara! ¡Eres el Castiel, el del corazón de melón, el videojuego! Mientras no digas mi nombre, no pasará nada. Caballero, solo venía a visitar a mi hermana, ya me voy. Exacto, ¿no podemos tener visitas? ¿Cómo se llama? Necesito escribirlo en el libro de visitas. No digas mi nombre. Se llama Lolo. ¿Lolo Fernández? ¿Qué? No, Lolo. Soy un hombre. No esperamos soy a ningún Lolo. Manolo. Manolo. El Lolo. ¡Manolito, pie de plomo! Sí, mismamente. Exacto. Vale, perfecto. Voy a apuntarlo. Bien hecho, ahora mismo vengo. Deberías irte, ¿no? No pasa nada. No me voy como a ir bien te contigo he dicho, mientras no digan mi nombre, sí vas a venir conmigo. No pienso ir contigo. ¡Fuera! ¡Apártate! Eso no hace nada conmigo, hermana. ¡Eres para malo! Ya. ¡Mataste a muchas personas! Ya sabrás por qué, en el momento adecuado. ¡Mataste a mi gatito! Eso no lo hice yo. ¿Quién lo hizo? No lo sé, pero yo nunca habría tocado a ese gato. Bueno, déjamelo pensar y te contesto en 2 días. No hay tiempo, no puedo volver aquí constantemente. ¿Te ha dicho que no? Es que no, ya está, asúmelo. Que se queda aquí con nosotros. Te han comido la cabeza, es eso, ¿verdad? Están haciendo lo mismo contigo. ¿Me puedo quedar contigo? No, conmigo no, aquí, en tu habitación. Un cangrejo. ¿Eh? ¡Chico, llevo tanto tiempo en este cuerpo que se me ha convertido la mente por completo! Pero si llevas unos cuantos minutos en ese cuerpo. ¿Estás seguro de ello? Sí, llévate... ¡No puedo más con mi vida! ¡Voy a acabar con ella! ¡Hasta luego! Creo que deberían pillar. ¿Quieres acabar a ese así? ¡No! A ese ya le han lavado la cabeza del todo, se nota. Tiene la mirada perdida. Ese no siempre así. Sí, está un poco... ¿Me puede alguien explicar por qué he visto un cangrejo tirándose a un caldo de agua hirviendo? ¿Qué? Era tu cena. ¿Qué ha pasado? No digas mi nombre, recuerdo.
Vale. Yo me voy ya. ¿A dónde vas? Escúchame, ¿tal? Tú no te vas a ninguna. ¿Qué ha dicho? Maldita sea. ¡Tal! Hermana, ponte a salvo, rápido. ¿Por qué habéis dicho? ¡Ha dicho tal! No, ¡aléjate de mi hermano! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Voy a cogerte! ¡Y te voy a estrujar la cabeza! ¡Cuidado que se va a quemar! ¡Ven! ¡Mi poder! ¡Es que soy mortal, no, no veo imbécil! Nada. ¿Es inmortal? ¡Ya! Yo, ¡no puedes vencerme! ¡Escápate, hermano! ¡Yo lo detendré! ¡Mira! ¡Bombitas y te va a Está bien. Tú lo has querido. ¿Eh? ¿Dónde estás? Pero si está delante tuya. ¡Ya, ya! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Oh, Dios! Vale, lo has querido tú. ¡Ya! ¡Parad! ¡Joder, no hace nada! ¡Bomba de fuego! ¿Le has hecho daño? Tú lo has querido. Ahora tengo que irme, hermanita. Vete, están viniendo los guardias. Pero volveré a por ti. Las alarmas están... ¡Yo te apreciaba! ¡Éramos amigos! ¿Qué dices, señor? ¿Está bien? Está delirando ya. ¿Hay alguna especie de enfermería? No. A nosotros no. Bueno, pues lo llevamos a su despacho. ¡Vamos!